Cultura Servicio Túac, Antola Tútaco, Casetarita, Bertara y Arduna Aldiatara. La Orcoán, China, Estatua Túac, Guerrero Re, Guerra 8, Itzal Díaz, Jesús Núñez, Villaverde, Economía Milarieta, Militar, Retiratorar en Escutic. Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Dentro de las jornadas sobre periodismo organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria gasteiz tenemos programada para esta tarde la conferencia China-Estados Unidos, Nueva Guerra Fría. que será cargo de Jesús Núñez Villaverde, e, economista y militar e, retirado. Bueno, gaur egun e, Jesús Gatazkei eta Ekintza Humanitarioari buruzko Azterlanen Institutuko zuzendari, da. Segurtasunari, bake eta gatazka prebentzioari lotutako gaietan aditua da. Arreta berezia eskeniz mundu arabiar musulmanari. Komilaseko Eliz Unibertsitateko irakaslea ere bada. Decía que eh, Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es especialista en temas de seguridad y construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabo-musulmán y además es profesor de la Universidad eh, Pontificia de Comillas. gain, Jesús se quiere nola. Palestinar errefusiatu entzako nazio batuen agentziaren Espainiako batzordearen presidentea da. Londes, Londresko International Institute for Strategis, Strategic Studies erakundeko kidea ere, mila beratzire ondalaro gehieta mairutik. Nazio batuen garapenerako programaren aholkularia da. Bereziki bakearen eraikuntzaren eta indarkeriazko gatazken prebentzioaren arloan eta Euromet topaketa zibileko zuzendaritza batzordeko kidea ere bada, 2008an sortu zenedik. Decía que Jesús Núñez es presidente del Comité Español de la, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, además es miembro del International Institute for Strategic Studies en, en Londres desde 1993, además es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos y también es vocal del Comité Directivo del Encuentro Civil Euromed desde su creación en 2008. Jesús ex ere lankidetzak egiten ditu prentza idatzian, sein e, irrati eta telebistetan. Bueno, Jesús además kolabora habitualmente también en en medios de prensa escrita y y radiotelevisión. Beno, besterigabe itza eman go diot e, Jesús Nuñezi, gogoratu itzaldia amaitzerakoan galderatzen da Bazabalduko dela. E mesedes galderak egiterako orduan altzatu eskua eta itxaron mikrofonoa izan arte. Eh, es que Itzali, he mututu tu teléfono. Es que Bueno, decía que simplemente voy a pasar la palabra a, a Jesús Núñez. Recordarles que al finalizar la, la conferencia habrá un turno de preguntas. Por favor, esperad a tener el micrófono, levantar la mano, no es fácil veros. Eh, y por favor, apagar o silenciar los teléfonos móviles. Muchas gracias. Jesús. hola muy buenas tardes eh, un placer estar nuevamente aquí eh, con ocasión de una nueva edición de periodismo a pie de calle yo creo que con un programa más que interesante desde luego y variado y en este caso y en la sesión de hoy para tocar un tema el de eh, Estados Unidos y China que evidentemente no vamos a acabar de, de resolver todas las incógnitas o dudas que nos pueda provocar, pero espero que podamos eh, por lo menos ir eh, avanzando en el conocimiento de una cuestión que considero a día de hoy, en la perspectiva, en el escenario eh, de seguridad internacional, que podemos calificar claramente como el centro de gravedad de toda la agenda internacional. Quiero decir que, desde mi punto de vista al menos, ya estamos instalados y vamos a estar ahí durante mucho tiempo. Ya estamos instalados en un escenario en el cual el centro de gravedad está fijado en la zona Indo-Pacífico, con dos actores fundamentales, que son Estados Unidos y China, en una dinámica de confrontación. Y confrontación no quiere decir necesariamente choque violento directo, pero desde luego la tensión es bien visible ya, y que va a implicar a muchos más países que los dos que acabo de citar y que va a tener repercusiones también eh, fuera de esa región Indo-Pacífico que ya digo cabría calificar como centro de gravedad de la Agenda Internacional de Seguridad. Una dinámica que algunos plantean en términos ya de nueva Guerra Fría, otros plantean como la posibilidad de que allí eh, se produzca mmm, finalmente un choque directo. Y outros plantean incluso en términos completamente distintos entendiendo que en lugar de una dinámica de confrontación podría acabar imponiéndose una dinámica de colaboración. Hay una expresión que hemos perdido ya en el lenguaje de la seguridad en estos últimos tiempos que nos remite a principios del siglo cuando se hablaba de Chinamérica. Chinamérica, ya digo, esa ese palabra Se utilizaba a principios de siglo, dando a entender que quizá nos podríamos estar dirigiendo hacia un nuevo escenario internacional en el cual Washington, por un lado, y Pekín, por el otro, entendieran la necesidad de colaborar en muchos asuntos para, eh, como principales referentes del escenario internacional, gestionar los problemas del mundo, no digo ya resolverlos, pero por lo menos gestionarlos, eh, compartiendo responsabilidades, eh, tanto temáticas como geográficas, entre los dos. Hoy eso prácticamente ha desaparecido. Eh si atendemos a lo que nos dicen los medios de comunicación sobre el asunto, básicamente todo apunta eh en dirección a incremento de tensión y como digo, nueva guerra fría o choque directo. A eso le podemos añadir, si nos colocamos en el día de hoy, a eso le podemos añadir titulares que en función de la importancia que les demos nos pueden llevar ya por un camino o por otro. Si vemos el titular de esta misma semana, el segundo mayor conglomerado inmobiliario chino acaba de volver a la, a la bolsa de Hong Kong y ha tenido una caída de más del 80% en el valor de sus acciones, con una capacidad de arrastre que algunos apuntan ya que supone que va a haber una enorme crisis económica en China. Y cualquier cosa que pase en China, teniendo en cuenta sus dimensiones en todos los sentidos del término, va a tener oleadas de repercusión en muchos otros ámbitos. Y por tanto, de ahí se derivaría ya una imagen de altísima preocupación si lo que ahora mismo es una crisis de una empresa concreta contamina a otros sectores de quien ya sabemos que es la segunda economía del mundo. Hay otro elemento también, muy de actualidad que eh, nos transmite también inquietud. Taiwán. Un día detrás de otro estamos viendo acciones que dan a entender el afán chino por controlar claramente el mar del sur de China y el mar del este de China. es decir si nos colocamos eh, entiendo que el cursor se ve por donde yo lo mueva más o menos por lo tanto el mar del sur de China y el mar del este de China, son los dos escenarios marítimos donde se visibiliza de forma cada vez más clara esa tensión. Y Taiwán, obviamente, en el medio. Por lo tanto, la idea de China va por Taiwán y en cualquier momento parece que una invasión se va a producir, una invasión de la isla. Hay titulares que nos apuntan eh, prácticamente que estamos ya a la vuelta de la esquina de que algo así pueda ocurrir. Bueno, si le damos mucha importancia a eso y a esos titulares los tomamos ya como hechos, lo que no son más que pronósticos de futuro, pues podríamos entender que en un momento determinado Taiwán puede convertirse en el elemento en el cual esas tensiones entre China y Estados Unidos acaben eh, traduciéndose en realidades bélicas. Y obviamente eso nos llevaría ya a otra, eh, a otra escena de una película, como digo, muy, muy inquietante. Tenemos elementos para, volcarnos, para volcar nuestro juicio en el sentido de, no, están obligados a colaborar y por lo tanto acabarán entendiéndose, pero también tenemos elementos para decir, no, no se van a entender, esto va muy mal y van a acabar chocando. Y por lo tanto a partir de ahí ya digo, habiendo elementos de en un sentido y en el otro, no hay forma, yo al menos no la tengo de sacar un juicio definitivo de qué es lo que va a pasar. Eh nuestra capacidad profética realmente cuando uno mira lo, tantos otros episodios en la historia reciente, pues está muy muy limitada. En cualquier caso, para intentar analizar la cuestión y dejando, ojalá, espacio suficiente para que luego podamos dialogar, podamos eh, debatir sobre cualquiera de las cuestiones que yo planteé ahora. Y son elementos, yo creo, necesarios para tomar conciencia de, de esa dinámica de confrontación en la que estamos metidos. Vivimos en un orden internacional, definido fundamentalmente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando digo orden internacional quiero decir desde ONU hasta Fondo Monetario Internacional, hasta el Banco Mundial, hasta la OCDE, hasta la Organización Mundial del Comercio y tantas y la OTAN y tantas otras cosas, que es un orden internacional, se nos insiste, se nos llena la boca a nuestros gobernantes occidentales, se les llena la boca diciendo queremos un orden internacional basado en normas, basado en reglas. Y por lo tanto se critica a Rusia ahora porque ha violado las reglas. ¿Será que nosotros no la hemos violado nunca? ¿Será que nosotros no? Estados Unidos no ha invadido ningún país, eh, todos los países europeos se han portado con arreglo a, a lo que determinan las normas éticas, morales y las de derecho internacional y las del derecho internacional humanitario nuestras relaciones con nuestros socios en África subsahariana o en Asia o en otros lugares. Está claro que vivimos en un orden internacional definido. En términos de defensa de intereses de quien pudo establecer ese orden internacional. ¿Y quién fue? Pues Estados Unidos, con, con Reino Unido eh, acompañándolo en su origen. Por lo tanto, los, el entramado institucional que sirve para gestionar los asuntos mundiales, tanto en términos políticos como en términos económicos, como en términos de seguridad, están hechos a imagen y semejanza de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, que es, por encima de todo, el hegemón mundial. Sigo debatiendo muchas veces con otros colegas y en general cuando tengo oportunidad de si vivimos en un mundo multipolar o en un mundo unipolar. Yo no tengo ninguna duda, por mucho que me digan algunos que vivimos en un mundo multipolar. ¿Cuál es la potencia militar predominante del planeta? Estados Unidos. ¿Cuál es la potencia económica dominante del planeta? Estados Unidos. ¿Cuál es la potencia científica y tecnológica dominante del planeta? Estados Unidos. ¿Cuál es la potencia cultural que emana modos, usos y costumbres a escala planetaria? Estados Unidos. Y si le faltaba algo a Estados Unidos, también es la principal potencia energética ya desde el momento en el que, agosto de 2018, Estados Unidos se convierte en el primer exportador mundial de petróleo, por encima de Arabia Saudí, por encima de Rusia. Por lo tanto, tenemos un orden internacional con un actor que se llama Estados Unidos interesado, como haríamos cualquiera de nosotros si estuviéramos en su situación, de mantener su hegemonía. Y por lo tanto, no ve con buenos ojos a cualquiera que cuestione ese orden internacional, ese statu quo, se llame China o se llame como se llame. No es una cuestión ideológica, es a lo que voy, es una cuestión de poder. Tengo el poder y quiero mantenerme como el más poderoso. Y hay una China que cuando ese orden internacional se puso en marcha, para empezar no existía. Y cuando ya existió, en 1949, cuando se creó la República Popular China, era un cero a la izquierda, militarmente, económicamente, políticamente, en cualquier otro aspecto. Lo cual quiere decir que cuando se repartieron las cartas en la creación de ese orden internacional, a China le tocó 0,0. Claro, ahora tenemos una China que ya es como mínimo la segunda potencia económica del planeta. Ya tiene 300 cabezas nucleares. Ya es la fábrica del mundo. Y China dice, quiero mi espacio. Quiero que me reconozcáis que soy grande y que en consecuencia en el reparto de las cartas pues que me toque lo que considero natural. Obviamente otros no lo consideran natural. Luego tenemos una tensión estructural entre alguien que, en función de quien dice ser, quiere espacio en el juego y a ver cómo los demás le dejan espacio o no en ese juego. Luego, eso es lo que define la confrontación. Ya digo, no es una cuestión, no quiero ponerlo al mismo nivel de, en términos de ideología, es una cuestión de poder, de reparto de poder y de reparto de responsabilidades. Por lo tanto, recordemos algunos datos para hacernos una idea de, de la evolución. En 1949 se crea la República Popular China. En 1964, China realiza su primera prueba nuclear, 19 años después de Estados Unidos. Entendamos, por lo tanto, la ventaja enorme que Estados Unidos ya tenía en el terreno militar también. En 1972, en 1971, es cuando la ONU le concede a Pekín la representación de China. Y se la quita a Taiwán que la tenía hasta ese momento. Por lo tanto, China no entra en ese escenario hasta 1971. Cuando diga China hoy, entendamos que estoy hablando de la República Popular China, evidentemente, y con, con Taiwán al otro lado. En 1972 es cuando Richard Nixon, presidente estadounidense, haciendo una jugada estratégica de, de alto nivel con, con Henry Kissinger eh, como secretario de Estado, viaja a China. Estamos en el contexto de la Guerra Fría. Lo que busca Estados Unidos, que a quien teme por encima de todos es a la Unión Soviética, es intentar evitar que China se alinee completamente con la Unión Soviética, porque eso sería una amenaza de grandísimo nivel. Y por lo tanto lo que hace Estados Unidos es se dirige directamente a China, empieza a tratarla aparentemente como un igual, básicamente en la medida en la que eso frene la posibilidad de que Pekín y Moscú unan fuerzas. Y no les sale mal de todo. Habría que decir. Por tanto, tenemos a partir de 1972 tenemos esa China ya empezando a jugar en el escenario internacional. Claro, muere Mao Zedong en el 76 y en el 78 llega Deng Xiaoping. Deng Xiaoping de los nombres que podemos retener en relación con China yo entiendo que claramente es Mao Deng Xiaoping y a día de hoy eh, eh, Xi Jinping Deng Xiaoping Está nueve años en el poder como presidente de China, es el que pone en marcha las llamadas cuatro modernizaciones. La modernización agrícola, empiezan a reconocer algo de, de propiedad privada, eh, en, entre otras medidas, la revolución industrial, la revolución científico-tecnológica y la revolución militar. Esas cuatro modernizaciones, así es como se conoce, son las que van a empezar a colocar a China en un proceso que lleva hasta, el, hasta la actualidad. Empieza con Deng Xiaoping. Algunos dicen, hombre, faltó la quinta modernización, la democrática, la política. Eh, en términos democráticos soñaban algunos, y eso no ha llegado nunca, hasta hoy. Pero esas cuatro sí que se desarrollaron. De tal forma que, si lo digo con un solo dato, en 1978, entra en escena Deng Xiaoping, China representaba el 1,8% del PIB mundial. 1,8%. Hoy representa el 19% del PIB mundial. Solo está por detrás de Estados Unidos. Y por eso decía antes, segunda economía mundial. Segunda economía que, si me voy un poco más allá, como nos gusta a los economistas a veces jugar, en términos de poder, de paridad de poder adquisitivo, China ya es la primera economía del planeta. Pero en términos absolutos, de PIB absoluto, todavía es la segunda. Cerrando cada vez más la brecha con respecto a Estados Unidos y habiendo adelantado ya a Japón hace mucho tiempo, que era hasta ese momento la segunda, y sigue en ese camino. Por tanto, tenemos una China que ya no podemos despreciar. Ya, con esas dimensiones, con esas características, ya no se puede despreciar lo que China plantea. Y lo que China plantea es, como he dicho antes, quiero mi espacio en el juego, el que me corresponde por ser lo que soy. Aunque cuando repartisteis las cartas... Yo no, estaba en no, no me reconocisteis como tal, yo no estaba en condiciones de reclamar eh, el espacio que considero que me corresponde. Recordemos que China en chino se llama el imperio del centro. El imperio del centro quiere decir: yo, China, estoy en el centro del escenario. Sois todos vosotros los que estáis alrededor. Unos ocupan un poquito más de espacio, otros menos, pero mi sitio es estar en el centro del escenario. China, cuando ya en, estas, en lo que llevamos de siglo eh, intensifica este proceso, se presenta en su tarjeta de visita, ¿qué es lo que dice China? República Popular China, ascenso pacífico. Ese es su lema fundamental. ¿Qué significa eso? No, mirad, soy así de grande, pero no me tengáis miedo, es que soy así de grande, pero no voy contra nadie. Nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer, pero esa es su forma de, de presentarse en sociedad. Con un, eh, diría con un último dato, ya que estoy haciendo una mínima cronología, año 2001. Yo recuerdo todavía la escena en la cual Bill Clinton, presidente estadounidense, está entusiasmado en un discurso dando la bienvenida a la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio. China entra en la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué tenemos en mente los occidentales? europeos en relación, sobre todo Alemania, pero no solo, en relación con Rusia y Estados Unidos en relación con China. Cuando termina la Guerra Fría, hay un analista que todavía sigue hoy en activo, que es Francis Fukuyama, que nos plantea aquello del fin de la historia. Con la implosión de la Unión Soviética, lo único que le queda a este planeta es avanzar inexorablemente en la expansión a escala universal de la democracia parlamentaria de corte occidental y la economía de mercado. Todos van a ir por ese camino. Todo lo que hagamos para facilitar ese tránsito nos llevará a un mundo más justo, a un mundo más seguro y a un mundo más sostenible, porque las democracias no hacen la guerra entre sí, nos manejamos con esas con esos esquemas Luego vamos a conseguir, ya digo, avanzar en términos muy positivos. Luego, bienvenida China a la Organización Mundial del Comercio, bienvenida Rusia a una interrelación y una interdependencia cada vez más estrecha con los europeos también, porque entendemos que detrás de la liberalización económica viene la liberalización política, es decir, la democracia occidental. Ese es el juego que entendíamos mentalmente. Eh, eh, y estratégicamente es lo que había en la mente de Clinton y en la mente de los europeos también, en relación, ya digo, tanto con Moscú como con Pekín. Y nos ha salido mal el juego. Porque Putin no quiere jugar a nuestro juego y porque Xi Jinping no quiere jugar a nuestro juego, sino que han aprovechado las circunstancias de una puerta que se les abre para convertirse, en el caso de China de forma clara, en la fábrica del mundo. De tal manera, recordemos, eh, aunque en fin, es fresco en nuestra memoria y el impacto lo fue, recordemos la pandemia cuando no teníamos cosas que nos parecía increíble que no tuviéramos y se las habíamos pasado a China para que las fabricaran ellos. Por lo tanto, una dependencia de esa fábrica del mundo que obviamente tiene consecuencias y que China ha aprovechado durante mucho tiempo, para comprar voluntades, para, in, para aumentar su influencia, para intentar ocupar ese lugar que considera que le corresponde. Luego, desde ese punto de vista, yo digo, a veces nos hemos quedado sin modelo. Viendo ahora lo que nos está pasando con, con Rusia y viendo lo que está pasando con China, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volvemos a lo de siempre? ¿Volvemos a los cañones, por muy modernos que sean? ¿De qué otra manera tejemos interdependencias positivas? que no nos lleven a que alguien nos pueda imponer lo que no queremos en un momento determinado. Por lo tanto, China, por resumirlo, China ha aprovechado magníficamente la ocasión que se le presentó con, en este último punto que estoy mencionando de entrada en la Organización Mundial del Comercio para convertirse en el actor dominante en el escenario económico en muchísimos sectores. En cualquier caso no ha conseguido dar vuelta a la situación. Es decir, seguimos viviendo en un mundo bajo la hegemonía de Estados Unidos y China no ha conseguido todavía dar la vuelta a esa situación, aunque claramente sigue pugnando por lograr su objetivo. Viendo entonces cómo se desarrolla esa dinámica que antes he reflejado, que ya digo, algunos consideran una nueva guerra fría. Arranco por el punto positivo, antes de amargarnos la, la tarde. El punto positivo es, y, y es muy gordo, seguimos vivos. Quiero decir, recordemos que en diciembre del año 1991 la Unión Soviética, principal potencia nuclear del planeta, implosionó y no decidió morir matando. No utilizó una sola de sus armas nucleares cuando veníamos de 40 años de Guerra Fría viviendo en el equilibrio del terror, en la destrucción mutua asegurada, en la posibilidad de que en un momento determinado dos grandes chocaran directamente y desapareciera la humanidad de este planeta. Y no ocurrió. Y no ocurrió porque ninguno de los dos tenía vocación suicida. Es decir, entendiendo que una guerra nuclear no la puede ganar nadie. Eso es lo que podemos seguir teniendo en nuestras mentes cuando pensemos ahora mismo en la confrontación China-Estados Unidos, entendiendo que en ningún caso China y Estados Unidos van a chocar directamente, porque asumen que ninguno conseguirá ganar. Eso es por lo menos lo que tenemos hoy en nuestra mente cuando seguimos los, los mandatos, los manuales de la estrategia nuclear, que determina que empiece quien empiece un intercambio nuclear, nadie gana, todos salen perdiendo. Luego, desde ese punto de vista, podemos imaginar que, como dicen los en el mundo académico, hablamos de la llamada trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides, echando mano de lo que el historiador romano nos hablaba cuando eh, la Grecia antigua, lo que nos decía es: en todo momento histórico hay un hegemón. Obviamente, en aquel momento era dentro del Mediterráneo, pero para nosotros aquello era el mundo, no había todavía otra cosa. En cualquier época histórica hay un hegemón y siempre va a surgir un aspirante que quiere sustituir al hegemón. Inevitablemente, eso va a llevar a una confrontación directa, de la cual lo que va a resultar es o que el hegemón se mantiene en su posición o que el aspirante lo sustituye eh, venciendo al anterior. Desde el momento en el que hemos entrado en el mundo nuclear, Tucídides ya no vale. Porque en esa confrontación directa salen perdiendo uno y otro. luego no llegamos a ese punto. Y el hecho es que 40 años de Guerra Fría llevaron a que nunca un soldado soviético se haya enfrentado directamente con un soldado estadounidense, ni al revés. Quiere decir que no ha habido guerras, centenares, pero por interposición. Luego, ¿puede haber algo parecido hoy entre China y Estados Unidos? Yo de momento me apunto a ese modelo. Será por el interés de seguir viviendo lo que pueda, pero o sea, entendiendo que de momento Si se mantiene ese esquema en, en relación con la potencia nuclear que puedan tener acumulada, nunca van a chocar directamente porque el temor a la escalada para llegar al uso del arma nuclear llevaría a una derrota de uno y de otro, lo cual no quiere decir que no vayan a provocar problemas que por interposición puedan implicar violentamente a algunos aliados o socios que puedan tener. Bueno, pues en esa dinámica es en la que creo que estamos. Luego, a partir de ese punto, vamos a suponer que ese escenario, el, el, el más tétrico, que ese no se concreta y no hay posibilidad de que se concrete mientras nos sigamos manteniendo con estos esquemas. Si no estamos en eso, ¿en qué estamos entonces? Estamos en un Estados Unidos que con la intención de mantener su hegemonía está intentando contener a China para que no salga fuera de su espacio natural, que ya es tan grande. Y eso se concreta, si, si vuelvo a esas referencias, Mar del Sur de China y Mar del Este de China son los dos escenarios principales donde estamos viendo cómo se ejerce esa contención. De tal forma que, pensemos en China, la fábrica del mundo, China necesita los mares y los océanos para poder mantener esa dinámica de crecimiento y esa aspiración de hegemonía. Más del 90% de todo el comercio mundial se realiza a través de los mares. ¿Quién domina los mares en este planeta? Estados Unidos. Estados Unidos, alguna vez, y yo creo haberlo mencionado incluso en esta sala en ocasiones anteriores, Estados Unidos tiene algo... Quitando el arma nuclear, que le he dejado de momento fuera, lo más impresionante que hay en términos de poder militar es un portaaviones. Un portaaviones significa no solamente un barquito que se llama portaaviones, sino un grupo de combate naval con destructores, fragatas, submarinos, buques logísticos y todo lo que lleva alrededor, más una flota aérea embarcada en el portaaviones. Estados Unidos tiene 11 portaaviones. El siguiente país de este planeta que tiene también portaaviones, eh, no, no hay más de 15 países en el mundo que tiene portaaviones, el siguiente es China y tiene dos, dos, once. Por lo tanto, si yo, China, soy la fábrica del mundo, no tengo todo lo necesario para mantener esa posición de fábrica del mundo, necesito de ahí fuera minerales alimentos, eh, petróleo, gas, que tiene que venir a mi territorio. ¿Por dónde va a venir? Por el mar. Y además, cuando fabrico lo que fabrico, tengo que venderlo al mundo. ¿Por dónde lo voy a vender? Por el mar. Luego tengo un talón de Aquiles. Hay un alguien que tiene 11 grupos de combate naval, oceánicos, que me puede bloquear lo que me llega a casa y lo que yo quiero vender al resto del mundo. Ese es el punto principal. O sea, si tuviera que definir uno solo, el, el talón de Aquiles es la dependencia china de mercados para la venta y para la compra de productos que vienen a través del mar, partiendo de una situación real que es el dominio marítimo que tiene Estados Unidos en todo el planeta. Pasar de dos a once no se hace de un día para otro. Ahora también puedo añadir a nota a pie de página, y esto es de hace mes y medio. Es como si de repente descubriéramos cosas que no estaban escritas, al menos. Ahora mismo, si no recuerdo mal, Estados Unidos tiene seis astilleros con capacidad para producir buques de guerra de cierta entidad. China tiene, hasta donde sabemos ahora mismo, tiene trece. De esos trece, más de la mitad... De ellos, cualquiera de los, pongamos, seis primeros, tiene la capacidad de producción de todos los astilleros estadounidenses. Ahora mismo, China ya tiene más buques de guerra que Estados Unidos. Unos 350 buques de guerra, unos 296 Estados Unidos. Es cierto que en número no quiere decir mayor capacidad operativa. Los buques de guerra estadounidenses tecnológicamente son más avanzados y los 296 de Estados Unidos tienen un mayor tonelaje, en términos de tonelaje total, que los 350 de China. Pero estamos viendo la tendencia hacia dónde va y la capacidad que tienen esos astilleros para cortar los plazos en los cuales China... Pueda empezar a competir con Estados Unidos en los océanos. ¿Qué ocurre ahora mismo? Y es un elemento, quizá en algún momento, si han seguido el tema, pueden haber oído hablar de la primera línea de islas y la segunda línea de islas. China tiene una flota de guerra costera, intentando, como sea, salir al océano, pero no tiene capacidad oceánica todavía. Por lo tanto, en donde está ahora la. la, la La principal tensión es en la primera línea de islas. Japón, Taiwán y nos quiere mandar de turismo por aquí, por eso salen cosas. En el mar del sur de China hay O sea, por mucho que la grande, casi no sale nada, pero algunas empiezan a salir, las islas Paracel, por ejemplo. Y aquí empiezan a empezamos a ver algunas manchitas de cosas. Manchitas que cada una por separado no son nada, que en algunos casos no son ni siquiera islas, sino arrecifes, eh, islotes. Lo digo en términos de derecho internacional, de derecho del mar. Una isla tiene que ser algo que permita la eh, existencia de población humana permanente y en estos casos no se da. Y a partir de ese punto, el país que la tenga puede reclamar zona económica exclusiva, de tal manera que ahí tú no entras. China está intentando decir, todo eso es mío. Y hay otros países de la zona que dicen, no, no, no es tuyo. No, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Brunei, de, de muchos de los países de la zona, Vietnam y tantos otros que están en la región. Luego ahí tenemos una competencia por parte de China para intentar controlar esos mares de tal forma que su flota de guerra pueda empezar a abrirse al mundo. Y luego vendría, y la tienen así definida, la segunda fila de islas que vuelve a, vuelve a enganchar en Japón, pero ya nos trae a Filipinas, hacia Indonesia y, si la traigo hasta el final, hasta Australia. Si China consigue esas dos líneas de islas ponerlas bajo su control, lo siguiente es salir al Océano Pacífico, por un lado, y al Océano Índico, por el otro lado. Por lo tanto, podemos entender una China que lo que busca es escapar de la contención que le está ejerciendo Estados Unidos para salir a los mares y competir con Estados Unidos allí, para eliminar ese talón de Aquiles. Hoy por hoy eso todavía es un sueño. O sea, la realidad de hoy es dominio naval estadounidense. Pero sí vemos la dinámica en la que está China implicado para evitar precisamente ese problema. ¿Cuál es la segunda opción? Que está adoptando China en este sentido y Estados Unidos. Habrán visto quizá esta última semana, es la primera vez que se celebra en Camp David la cumbre entre Biden con los mandatarios de Corea del Sur y de Japón. ¿Qué les está diciendo? Tenéis, no esperéis que yo os saque las castañas del fuego continuamente con respecto a China. Tenéis que implicaros vosotros más que yo. Yo os voy a ayudar, pero vosotros más que yo. Y por lo tanto le está pidiendo a Japón que aumente su presupuesto de defensa y a Corea del Sur que aumente su presupuesto de defensa. Da la casualidad, si lo digo como nota a pie de página, que como eso no se puede hacer un día para otro y ya que vais a aumentar el presupuesto de defensa y vais a comprar armas, pues si os sirve de algo, yo tengo armas y por tanto os las puedo vender. Entendamos que todo eso forma parte también de la, de la ecuación, evidentemente. Luego, ahora mismo Estados Unidos... Está intentando, y hay algunos nombres que ya podemos ir reteniendo, está intentando implicar a países de la zona en la, en, en, para que colaboren en la contención de China. Tenemos desde hace año y medio algo que se llama AUKUS. AUKUS es un acrónimo que recoge a Estados Unidos, que recoge a Australia y recoge a Reino Unido. Una alianza militar que supuso un bofetón a Francia, un bofetón directo a Francia que creía que ya tenía garantizado un contrato muy muy importante de submarinos para Australia, iban a ser submarinos convencionales y ahora se han convertido en submarinos nucleares y es en ese marco AUKUS en el que se van a poner en marcha. Ese es un intento de Estados Unidos de buscar la implicación de los que están allí. Tenemos por otro lado el llamado Quad. Quad es los que he citado, más India por un lado y Japón por el otro. Tenemos, por lo tanto, recordemos que he hablado de Indo-Pacífico, no pensemos solamente en la zona del Pacífico. Por lo tanto, India, India, hablar con cualquier colega indio de amenazas de seguridad significa disponerte a escuchar China, China, China y China. No hay otro. Lo de Pakistán es una cosa pequeña para India comparado con lo de China. Bueno, por lo tanto, ¿suena raro que Estados Unidos se acerque a India dado que India percibe a China como su principal amenaza de seguridad para que le eche una mano para contener a China? Pues evidentemente no. Si digo eso, inmediatamente puedo hacer una nota a pie de página. Y luego, si hay ocasión, y volvería al tema, porque creo que es una dinámica a seguir para el futuro. ¿Podemos imaginar que eso de los BRICS va a algún lado? ¿Podemos imaginar que China e India? que se perciben como amenazas directas uno al otro, van a elaborar una agenda común eh, alternativa en el mundo de hoy, creo que es soñar despiertos. Pero hay titulares estos días, en función de la última cumbre que ha habido en Johannesburgo, que hablen esos términos. Por lo tanto, India también y Japón también. Y por el medio, eh, el presidente Biden, el próximo día 10, se va a Vietnam. Vietnam es un destino turístico cada vez más atractivo, pero Biden no va a hacer turismo seguramente. Es Vietnam. O te lo llevas tú o me lo llevo yo. Por lo tanto, que ahora mismo los dos están cortejando a los países de la zona para traérselos a su campo es una obviedad. Y que si yo soy presidente de cualquiera de esos países voy a intentar jugar a dos manos, pues lo que le pueda sacar a Washington y lo que le pueda sacar a Pekín, pues también es otra obviedad. Ya veremos en qué medida consiguen manejarse. Fijémonos, por ejemplo, en Filipinas, cómo con Duterte, cuando estaba ahora Duterte, parecía que Filipinas se iba con China y ahora mismo están otra vez Filipinas ya permite la, eh, el despliegue permanente de marines estadounidenses en su territorio. Pues estamos en ese cortejo permanente, entendiendo que ahí se está jugando en buena medida lo que venga a continuación a una escala que ya digo va más allá de lo regional y es una escala totalmente global. ¿Qué está haciendo China por su parte? Pues, además de cortejar a estos países, como he intentado decir, además de aumentar todo lo que puede esa producción militar, incluyendo armas nucleares, no solamente eh, navales, estimamos ahora mismo, claro, si Estados Unidos tiene alrededor de unas 5.800 cabezas nucleares, China se estimaba hasta este año que tenía unas 300. Y nos hemos empezado a asustar en lo que llevamos de año porque se han empezado a localizar muchos lugares en donde lo, inequívocamente lo que se está construyendo son silos de misiles intercontinentales. De tal manera que se cuenta con que China antes de que acabe esta década tendrá mil cabezas nucleares. Entre mil cabezas y cinco mil ¿Qué más me da morir cinco veces que morir una sola? Voy a morir. Por lo tanto, eh, quiero decir, que aparentemente podamos seguir manejando lo de no, son casi 6.000 y el otro solo, solo tiene 1.000, entendamos que en, en esas dimensiones tienen la capacidad suficiente para morir matando si decidieran hacerlo. Por lo tanto, también en ese terreno China está avanzando de forma clara. ¿Cuál es la otra opción que China está eh, articulando? La llamada, en términos coloquiales, nueva ruta de la seda, en términos más oficiales, la franja y la ruta. La franja y la ruta, el esquema es: si estamos en China y resulta que por los mares lo tengo complicado, no digamos, o sea, hay un punto, no, no quiero darles, ser muy pesado con temas de geopolítica, pero es inevitable poner el cursor aquí. Poner el cursor ahí es ponerlo en el estrecho de Malaca. Si lo de Gibraltar tiene una intensidad de tráfico que nos parece pasmosa, lo del estrecho de Malaca es 20 veces más. Porque, claro, todo el petróleo que viene desde el Golfo eh, para llegar a China pasa por el estrecho de Malaca. Todo lo que China vende y tiene que venir hacia aquí para Europa. pasa por el estrecho de Malaca, cerrar el estrecho de Malaca o tener allí socios o aliados tuyos que te ayuden a cerrarlo en el momento que quieras, es una tentación enorme. Luego, desde ese punto de vista, tenemos que entender la obsesión de China por escapar a esa eh, debilidad. Y la franja y la ruta lo que busca es, por lo tanto, llegar al mercado llegar al mercado europeo No por los mares, sino por tierra, de tal manera que, por ejemplo, por citar algún ejemplo, tenemos aquí en Pakistán. hay un puerto, el, el puerto de Guadar, que está empezando a recibir cada vez más financiación china, Pakistán, para que desde aquí se construyan carreteras, ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, que, en lugar de que el petróleo que sale de por aquí tenga que hacer todo el recorrido para venir hasta Malaca, pues directamente lo descargan en Pakistán y desde ahí hacia China por tierra, con lo cual lo, el dominio naval estadounidense ahí no me afecta. Y de ese modo, no sé si, recorda, si recuerdan que hace no más de cuatro años llegó un tren desde eh, Pekín a la estación de Atocha, en Madrid. Y resultaba curioso, y vimos el titular, cualquier cosa menos anecdótico. Te estoy diciendo que voy a meter mis productos por tierra con ese tipo de infraestructuras. Y por tanto, con toda la capacidad financiera que tiene China, está implicado ahora mismo en un macroproyecto, la Franja y la Ruta, donde hay más de 60 países metidos. Para colmo de la Unión Europea, eh Grecia, Italia y Portugal se han metido, en Bruselas no hay quien lo entienda. ¿Qué, qué, haces, ¿Qué haces haciéndole el juego a alguien que es un rival estratégico? Como ya hemos definido a China, a la Unión Europea lo ha definido como, como tal. Y están intentando que echen marcha atrás eh, esos tres países de la Unión Europea que se han sumado de momento a ese macroproyecto. Y luego hay países africanos y países latinoamericanos que están también en esa, en esa misma línea. Todo eso mientras, eh, puedo, podemos complicar más la ecuación, todo eso mientras se está perdiendo el hielo del, del Ártico y empezamos a ver ya que lo de venir desde Rotterdam y otros lugares por arriba hasta China tiene mucho más eh, sentido porque ahorras tiempo y por lo tanto ahorras dinero que... venir por todo el desde Rotterdam y por ahí, venir hasta Gibraltar, meterse en todo el Mediterráneo, salir por el canal de Suez y por el eh, Bapel Mandel para atravesar todo, llegar por eh, Malaca hasta el territorio chino. Por lo tanto, es una alternativa que está buscando para escapar de esa contención naval que antes estaba mencionando. Voy terminando. El problema fundamental hoy en día para China es que lo que le ha permitido llegar hasta donde está, convertirse en la segunda economía del planeta, en la fábrica del mundo, tener ese potencial para desarrollar flota de guerra, para desarrollar armas nucleares, etcétera, ese modelo se ha terminado. Y por lo tanto, el gran reto en el que está China ahora mismo es y ahora cómo lo hacemos si ya no nos vale el modelo. ¿Cómo se ha convertido China en la fábrica del mundo? Pues fundamentalmente lo ha hecho con salarios muy bajos y capacitación profesional cada vez más alta. De tal forma que China fabrica, lo teníamos antes y que eran a otra escala, como los alemanes no vendan todos los Mercedes que fabrican, se los tienen que comer con patatas, porque no hay alemanes suficientes para comprar el Mercedes. Pues en el caso de China, exponencialmente por encima. China fabrica no para los chinos estoy hablando de cuál ha sido el modelo hasta ahora, ¿de acuerdo? O sea, China ha estado fabricando para el mundo. Luego, si el mundo deja de comprarme, lo voy a pasar muy mal. Porque ¿qué hace un país que quiere mantener esos ritmos de crecimiento económico tan extraordinarios como los que ha tenido China? Si no lo hago a base de exportar, lo tengo que hacer a base de consumo interno, es decir, que mi gente consuma lo que estoy fabricando. Pero si resulta que mi modelo económico está basado en bajos salarios, mi gente no puede comprar los productos que fabrica. Y si le subo los salarios a mi gente, ya no somos competitivos. Porque Vietnam y Malasia, e Indonesia y otros que han copiado el modelo lo están haciendo igual que yo tecnológicamente y con salarios más bajos que los míos. Luego estoy atrapado. Añadámosle a eso... China ya está sufriendo una crisis demográfica. La política de hijo único, que en su momento tenía un sentido para evitar cargarse más las espaldas de, de necesidades a cubrir, ahora mismo está teniendo efectos, que es, en fin, los efectos van desde, desde que ahora mismo para un hombre en China casarse es un verdadero problema. Porque hay muchos más hombres que mujeres en función de la política de hijo único. Si lo que naciera una mujer, pues la matamos y a esperar a que llegue hijo varón. Y ahora mismo hay un desequilibrio enorme eh, con, con mafias, con en fin, con todo un entramado de ver cómo hacer casamientos para esos varones que, que no lo tienen tan fácil, hasta el hecho de que el sostener el país. Cuando lo que viene detrás son oleadas demográficamente más reducidas que las de antes, pues sencillamente ese envejecimiento supone una mayor carga. Entendamos, por lo tanto, que el estallido de la pandemia, si tuviéramos que buscar un punto concreto, el estallido de la pandemia es lo que ha llevado al reconocimiento ya del de modelo no más, nada no, no más de sí. Porque, el, ¿qué ocurrió con la, digo la pandemia? Y tengo que remontarme un poco antes. Crisis. Económica del año 2008, crisis mundial, y pandemia. A partir del año 2008 el mundo ha dejado de comprar de la manera que lo hacía antes. Y con la pandemia hemos cerrado eh, directamente. Con lo cual China se ha encontrado en ese punto en el con el agotamiento de su modelo. Y de momento lo que empieza a florecer ya, a hacerse visible, son los defectos de ese modelo dirigista, centralizado, no democrático, eh, que por un lado ha sacado de la pobreza extrema a cientos de millones de personas, pero por otro lado deja a China incapacitado para poder dar, si queremos verlo así, el último salto. Y no tiene nuevo modelo a mano. No nos está. Xi Jinping no tiene en su mano ahora mismo una nueva forma de hacer para salir de este problema. Y evidentemente, como podemos imaginar, Estados Unidos no se lo va a poner fácil, en ningún caso. Luego tenemos, en definitiva, un Estados Unidos que mantiene la presión militar, mantiene, eh, 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 corteja a los países de la zona para que le echen una mano a seguir conteniendo a China en su espacio natural. Estamos viendo, en fin, los ejemplos son infinitos. Si quieren verlo de Huawei y ese tipo de cosas, no estamos en una guerra comercial, estamos en una guerra tecnológica, estratégica. Ahora mismo, computación cuántica, inteligencia artificial y construcción de semiconductores son lo que hace 40 años decíamos de y hacer un misil que pueda llevar más cabezas nucleares o ser capaz de llegar a la luna. Ahora es la computación cuántica, la inteligencia artificial y la construcción de semiconductores. Y en esos tres ámbitos que estoy diciendo, China ha llegado en algunos casos a colocarse al nivel tecnológico de Estados Unidos y en algunos otros a pasarle por encima, incluyendo el robo de patentes, incluyendo el mandar estudiantes a un sitio que luego vuelven y y mmm, son aprovechados por el régimen chino, lo que queramos. Solamente en el tema de los semiconductores es donde todavía está por detrás. Semiconductores, si hago una nota a pie de página otra vez, en que da la casualidad de que Taiwán es uno de los principales a nivel mundial. Podemos entender que si yo soy china y tengo un Taiwán que, me, que si lo tuviera mío, me podría... resolver ese problema enorme de que en ese asunto concreto voy por detrás y es un asunto fundamental, pues la tentación de irme a por Taiwán obviamente está ahí. En cualquier caso, yo entiendo que hoy, a día de hoy Taiwán no, está, no es probable que China hoy se decida lanzar una invasión militar de Taiwán, por decirlo así, porque todavía es consciente de que militarmente está por debajo de, de Estados Unidos. y por lo tanto juega con otras bazas. Contando con el año 2049, primer centenario de la creación de la República Popular China, y que en ese momento puedan conseguir lo que ya han conseguido con Hong Kong para ese sueño de unificar todo bajo un mismo gobierno, bajo un mismo eh, régimen. Y por lo tanto, cabe imaginar que todavía hasta el año 2049 estaremos en ese proceso de crecientes tensiones para intentar que finalmente los taiwaneses se convenzan de que no pueden estar mejor que bajo la férula de, de Pekín. Y con Estados Unidos, jugando así o no, eh, estoy dispuesto a jugármela por Taiwán. En relación con eso, y termino en este punto, Ucrania, si yo soy China y tengo a mi rival fundamental, Estados Unidos, entretenido con Ucrania, pues que siga entretenido allí. Porque eso le obliga a diversificar recursos y esfuerzos. Luego no puede concentrarlo todo contra mí. Luego a China le puede interesar que lo de Ucrania siga para adelante. Sí, por ese lado. Pero lo que las señales que vemos son claras. China le está diciendo a Rusia: no te pases, porque como esto reviente no a escala ucraniana, que reviente a escala global, yo necesito que, que el mundo fluya, que las cosas vayan bien, porque si no no vendo. Si estamos otra vez en una guerra y una guerra global, si esto es un cataclismo absoluto, yo voy a ser de los principales perdedores. Luego, China está intentando modular en la medida que puede a Rusia para que no vaya más allá de la raya. Lo estoy diciendo de una forma coloquial, pero creo que, que de esa forma eh, queda, queda reflejado lo, lo que quería decir. Y por otro lado, me voy un poquito para atrás. Estados Unidos como garante de la seguridad de sus aliados. Y Estados Unidos se marcha de manera absolutamente vergonzosa de Afganistán después de 20 años. No frente a China, no frente a Rusia, frente a un grupo de desgarramantas, los talibán. No te las has jugado por los tuyos, ni por las mujeres afganas, ni por nada parecido. Imaginemos que ahora lo de Ucrania le sale mal a Estados Unidos. Pues vaya garante de la seguridad de tus aliados. Si yo soy taiwanés, ya me puedes prometer, Washington, lo que tú quieras, que no me fío. Por lo tanto, en función de lo que pasa en Ucrania, lo de China, que está observando obviamente lo de Ucrania, puede decir, hombre, pues mira, Estados Unidos no se la va a jugar de todo. Pues a lo mejor si nos metemos con Taiwán tampoco se la juega. Por lo tanto, de ahí puede sacar conclusiones que lo lleven a acelerar o no ese proceso de, en definitiva, algo que tiene entre ceja y ceja, que es que Taiwán tiene que quedar integrado en China. Y luego, eh, creo que eso lo tenemos que dar como, como dato del problema. En definitiva, he intentado, no sé si complicando mucho la, la ecuación o no, reflejar eh, las dinámicas que hay en juego ahora mismo en lo que, como decía al principio de todo, desde mi punto de vista, constituye el elemento central de la Agenda de Seguridad Internacional y que nos va a tener centrados y ocupados y preocupados durante los próximos años. Si les parece, lo dejo aquí y abierto, obviamente, a preguntas o comentarios en la medida que sea eh, conveniente. Gracias. Chaleón, muy interesante ¿eh? la conferencia. Te quería comentar sobre en el espacio ya vimos cómo China también casi le ha comido la tostada a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos como comentas es cierto que domina los mares y el espacio. ¿Cómo lo cómo lo ves? Y luego pues quería decir que bueno pues eh, la política de expansión de China es, es, es económica es militar y, y de alguna manera la expansión económica que lleva a otros, a otros países a hacer un gasto excesivo, porque esos países no gastan en su propia tecnología, sino que compran tecnología de China. Eso a Occidente nos está haciendo mal, porque mira, por ejemplo, el año pasado lo que, lo que pasó aquí en Mercedes. que tenían que venir piezas de allí y se tuvo que paralizar esto. Tenemos que invertir en tecnología punta a nosotros. Venga, qué ricasco. Gracias. Gracias. Eh, empiezo por la, segunda, por la segunda parte. Hay un diagnóstico que no sé si es algo en lo que podamos estar de acuerdo o no. Yo lo, lo asumo eh, como la realidad en la que vivimos. Si lo miro desde la perspectiva de un ciudadano de la Unión Europea, eh, Privilegiado que goza de un nivel de bienestar y de nivel de seguridad que no hay en ningún otro rincón del planeta. Un personaje controvertido, entiendo por, por muchas circunstancias, pero que yo en ese sentido le, le considero una capacidad de análisis innegable. Otra cosa es si sus decisiones lo son o no, teniendo en cuenta que es un mensajero de 27. Borrell define claramente la situación, mirado desde la Unión Europea. La Unión Europea Cuando él decía aquello de vivimos en un jardín, ahí fuera la jungla, en fin, siempre se pueden entender las cosas atravesadas, pero creo que era claro lo que quiere decir. Lo que quería decir, acabo de comentarlo en esos otros términos, vivimos en el lugar de mayor nivel de bienestar y mayor nivel de seguridad. Es un hecho. Pero ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Hemos llegado hasta ahí dependiendo de un impresentable que se llama Putin. En términos energéticos, un Putin que incluso en el año 2014 anexiona Crimea y la señora Merkel, como si no se hubiera enterado, sigue adelante con dependencia energética de Rusia y pone en marcha lo del Nord Stream 2, pues eh, señora, eh, eso va a traer más problemas y los ha traído. Dependemos en en, en bienes de consumo manufacturados, dependemos de otro impresentable que es Xi Jinping Pues maravilloso, te estás haciendo dependencia, llega una pandemia y no tienes ni respiradores y tienes que fabricar tal cosa y te falta algo que fabrican los chinos y no lo tienes. Pues qué bien. Y para colmo, dependemos en nuestra seguridad de otro que se llama Estados Unidos. Pues estamos apañados. Y esa es la realidad. Es decir, queramos, eh, eh, quiero decir con esto que creo que no es una opinión. Es decir, nuestro bienestar y nuestra seguridad como europeos privilegiados depende de que energéticamente dependemos de un impresentable, en términos de tecnología y manufactura dependemos de otro impresentable y en términos de seguridad dependemos de otro que le llamemos impresentable o no, nos domina. Pues o te sales de ahí, es decir, la opción es, bueno, vale sí, ¿y qué? Pues eh, estoy muy bien así. Vale, pues ya está, no, no, no vayamos más adelante. Si a ti te vale, eh, luego no te quejes de que alguien te impone lo que tienes que hacer. Pero es una posición y lo acepto. O no, quiero ser autónomo para tomar mis decisiones y no depender de otros en cuestiones estratégicas. Bueno, pues hasta ahora los 27 no hemos decidido tirar por ese camino. No quiero decir que no hayamos hecho nada, pero son pasitos tan pequeños que seguimos dependiendo energéticamente de alguien de fuera, de en tecnología también de alguien de fuera y en armamento de alguien de fuera, pues en esas estamos. Mientras no asumamos eh, los 27 la necesidad de esa autonomía estratégica que nos permita con nuestros propios medios defender nuestros propios intereses, pues estaremos metidos en ese juego. En cuanto al tema del espacio es obvio, en fin, eh, será por mi deformación profesional inicial Pero yo entiendo que desde que mandan a la perrita leica hasta hoy, todo esto es un espacio de la competencia estratégica. Luego ya vemos si las moscas con ausencia de gravedad se comportan así o asado, pero no mandamos cacharros allá afuera para ver si, cómo se comportan en ausencia de gravedad, sino en competencia estratégica. Entendamos que hoy en día los dominios de la competencia, junto a los tres tradicionales de tierra, mar y aire, se añaden el cibernético y el espacial. Y por lo tanto estamos ahora en el recrudecimiento de una carrera espacial, ahí tenemos lo que va a hacer Japón, que es el siguiente, lo que acaba de hacer India, lo que acaba de hacer eh, Rusia, que no le ha salido bien. pues por lo tanto, es un dominio en el que tenemos un tratado de regulación de lo que se hace ahí fuera, más allá de 100 kilómetros de altura, que es del año 1967, absolutamente obsoleto por el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, Hay unos cuantos interesados en aprovechar esos eh, eh esos instrumentos anacrónicos para conseguir el dominio del espacio extra, del espacio exterior, porque por ejemplo, cómo funcionan todos los grupos de combate naval estadounidenses y los de España y los de cualquier otro sitio con satélites. Por lo tanto, cuando China si no recuerdo mal en el año 2008, creo que fue en el 2008, pero puedo equivocarme en la fecha. En cualquier caso, lo ha hecho. Cuando China utiliza un misil para destruir un satélite que está ya eh, cayendo de su órbita obsoleto, le está diciendo a Estados Unidos eh, que te puedo dejar ciego, que puedo ya lanzar eh, cacharros que destruyan lo que tú tienes allí arriba. Y además, no solamente lo lanzo desde aquí, sino que el mismo, eh, el, la misma nave que me permite lanzar una... una eh, nave espacial, ese mismo cohete puede lanzar un misil también y puede colocar allí arriba misiles que desde allí también ataquen. Teóricamente el espacio exterior está eh, eh no se puede militarizar teóricamente, pero ya digo, ese tratado que tenemos es tan obsoleto que a día de hoy vamos teniendo la conciencia clara de que el espacio es un ámbito de competencia que se añade a los anteriores. Y ahí China no tiene la desventaja tan enorme que tenían en otros terrenos de los que he mencionado, por lo tanto, un interés muy claro por estar muy presente ahí. Hola. <coughs> Perdona, pero la luz no me Hola, da buenas tardes. Estoy aquí arriba. <laughs> eh, gracias por por su conferencia. Eh, le quería preguntar eh, a medio y, y largo plazo, no creo que a corto que puede pasar con la influencia o el poder que pueda llegar a tener la Unión India. Quiero decir, han pasado a ser la, la el país más poblado, creo, hace poquísimo. Eh, ¿cómo lo ve usted? India efectivamente ha pasado en población a a China. Es un país de unos contrastes enormes con los mayores niveles de pobreza que podemos imaginar y el mayor desarrollo tecnológico que también podemos imaginar. No tiene de momento la tiene un problema ya desde el principio y ahora mismo, o sea, ahora mismo India es un problema enorme el ultranacionalismo de eh, Modi, que está castigando a los musulmanes por el merecho de ser musulmanes. Es querer decir un 12% de la población india son musulmanes ha habido guerras ya y ahora mismo están en una represión violenta que debilita al país desde dentro. India no tiene ni siquiera un mercado común interno, es como si entre el País Vasco y Extremadura hubiera que estar pagando aranceles para pasar eh, productos de un, de un estado al otro, pues lo mismo está ocurriendo todavía en China, no tienen, en India no tienen todavía un mercado eh, plenamente unificado. Quiero decir, tiene tantas debilidades internas que le restan capacidad para poder estar presente fuera. A eso se le añade que India en términos militares, si hablamos de los en en el contexto clásico de competencia estratégica, India depende fundamentalmente de Rusia en cuanto a suministro de armas. No ha conseguido desarrollar una industria propia, aunque tenga, empieza a tener algunas cosas. India no ha demostrado hasta ahora en relación con China capacidad para anular la amenaza que representa China, sobre todo en los estados, los estados tapón, o sea, tenemos que entender que Bután, Nepal, Tíbet son simplemente tapones amortiguadores para que China e India no choquen directamente. Y en todo eso es China quien parece llevar la voz cantante, empezando a dominar ya uno tras otro de esos eh amortiguadores que estoy mencionando. la opción de india ahora mismo desde el punto de vista geoestratégico es, y, y no ha respondido a la pregunta todavía, si finalmente se coloca en el lado de estados unidos en relación con esa contención de china, o si pretende todavía eh, jugar su propio juego. cada vez hay más señales de que se acerca a estados unidos. hay algo. india, junto con pakistán e israel, son los tres países que tienen armas nucleares que no deberían tener. No deberían tener en el sentido de que no, no se ajustan al Tratado de No Proliferación. Estados Unidos, en su, propia, en su propia legislación, tiene prohibido ayudar, dar asistencia financiera, técnica o del tipo que sea a cualquier país que esté en un programa nuclear que no esté sujeto al Tratado de No Proliferación. Y, sin embargo, Estados Unidos está colaborando con India en el terreno nuclear. Le está diciendo, chico, lo que quieras, o sea, vente... Si te vienes conmigo, lo que quieras. Me da igual hasta violar mi propia legislación. Es lo que quiero decir con eso. Y, por tanto, no, no quedará por Estados Unidos el seguir apostando por atraer a India a su, a su órbita. Otra cosa es que India eh, opte por eso finalmente o no. Digo que ahora mismo me resultaría imposible Poder plan... O sea, cualquier cosa que diga a partir de ahí, sin haber respondido todavía a esa pregunta, sería absolutamente carta a los reyes magos. O sea, como poder puede ser muchas cosas por la potencialidad que tiene, pero entiendo que hoy no tiene capacidad realmente para llevar una agenda eh, independiente que no esté conectada con estas cuestiones que estaba mencionando. Si me voy a los BRIC, eh, inevitablemente otra vez, la cumbre... En fin, ¿qué es lo del sur global? ¿Qué representa esa, esa expresión sur global? ¿Qué representa BRICS? O sea, la Unión Europea, con todo lo que tenemos, ¿no es capaz todavía de tener una voz única en el concierto internacional? Imaginemos un grupo de países BRICS que no tienen Secretaría General, no tienen tratado de constitución, no tienen criterios de entrada en la organización. ¿Qué hay ahí? Esto lo inventó un analista de mercados financieros en el año 2001, que juntó a esos países emergentes y los identificó. En el año 2009 eh, visibilizaron un cierto acuerdo en materia comercial estrictamente. En 2010 se añade Sudáfrica y ahora, de repente, pues Argentina, Irán, Egipto, Emiratos Árabes eh, entran en el juego. Eh, Irán, que creo ya lo he dicho, y Nigeria. Indonesia en el último segundo dice, no, no, yo no quiero entrar. ¿Por qué no quieren entrar? Porque obviamente Indonesia forma parte del juego del cortejo que he mencionado ya, del cortejo que he mencionado ya antes, en relación con esa confrontación entre China y Estados Unidos. Y de momento Indonesia saca más de Washington que lo que pueda sacar de Pekín, pues de momento no. Los BRICS, por lo tanto, son una caja sin contenido. El sur global no representa absolutamente nada, o sea, yo entiendo quien sueña ahora mismo con que los BRICS van a conseguir poner a India y a China juntos para trabajar en línea con algo y no digamos ya con 60 países que son podrían serlo, eso que algunos llaman el sur global, ¿qué es lo que los define a todos? El malestar con Washington, lo mal que lo trata Occidente, pero tú construyes una agenda común a partir de lo mal que te cae el vecino del cuarto? Pues tendrás que tener un programita un poquito más elaborado de qué quieres hacer tú en el mundo. Luego, desde ese punto de vista, y remato ahí, India hoy en día, con lo que tiene, ya tiene suficientes problemas en casa como para imaginarnos que India tiene capacidad para poder liderar algo ahí fuera. Y si encima India y China no se llevan muy allá, y no se llevan muy allá, pues los BRICS no tienen ningún futuro, por lo menos en, los, en la próxima década. Aquí, arriba. Oye, Arracha León, a todos los que estamos aquí. Nos ha contado usted una historia de, de países, de un montón de cosas muy interesantes. La gente normal y corriente como nosotros, ¿tenemos que tomar alguna actitud así en concreto respecto a lo que nos está diciendo? La gente... No, no sé cómo explicarle. Me he explicado bien. Claro, mi tentación, no sé. Digo yo, ¿eh? Ya, no ya. sé, ¿tenemos que hacer algo nosotros? O... Sí. Eh, eh, nosotros, privilegiados ciudadanos de este planeta, y eso lo he dicho en esta sala hablando de otros temas, nosotros tenemos dos condiciones. Somos cidadanos, por lo tanto podemos elegir a nuestros representantes libremente, representantes políticos o podemos ser elegidos como representantes de otros y somos ciudadanos. Eh, perdón, y somos consumidores, por lo tanto podemos consumir de una manera o de otra. Pues depende de cómo utilizas tu condición de ciudadano y cómo utilizas tu condición de consumidor. Si como ciudadano lo que te importa es que el tipo al que vas a elegir es porque es del mismo equipo de fútbol que tú, pues luego no le pidas que haga no sé qué cosa con respecto a la deuda externa o los inmigrantes o lo que sea. Si como consumidor te da igual cómo está fabricado el balón con el que estás jugando, pues tú mismo, pero tienes la opción de consumir de otra manera. Por lo tanto, nos toca en ese nivel micro, si se quiere, eh, y lo digo para no escapar de la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros, en ese nivel micro, pues tú tienes ahí campo de maniobra. Dicho eso, Y sé que eso me, me define algo que puede generar también eh, posiciones encontradas. Yo no tengo ninguna duda. Yo prefiero, ser, o sea, no quiero ser súbito de nadie, pero yo prefiero ser súbito de Estados Unidos a ser súbito de China. No tengo ninguna duda. Con todo lo que me haga ese gemón mundial que me ha machacado, que ha hecho tal cosa aberrante, que ha apoyado, que ha invadido, que... Pero es que lo de China... Por lo tanto, yo ahí no tengo ninguna duda. O sea, si me tienen que, si me veo obligado a optar de quién quiero ser súbito, no tengo... ya digo, y, y por lo tanto estoy asumiendo todo lo que me caiga encima. Eh, otanista, atlantista, vendido al dólar. Vale, sí, soy vendido al dólar. Quiero ser súbito de Estados Unidos a ser súbito de China. Porque lo de China es un modelo brutal, tanto en términos de bienestar como en términos de seguridad, empezando por seguridad personal luego desde ese punto de vista vivimos en ese escenario eh, teniendo que elegir el mal menor eh, porque no nos, no nos es factible elegir lo que nos gustaría lo ideal, como digo, ideal yo no quiero ser súbito de nadie pero tenemos lo que tenemos Hola eh, es, eh... Igual se podía situar, yo creo que de otra forma la cuestión. Eh, China es la fábrica del mundo, pero no solo es la fábrica del mundo, como has mencionado, antes vendía, no lo has mencionado, pero antes vendía todo a 100, pero ahora nos hace ferrocarriles de alta velocidad, eh, hace alta tecnología, etcétera, etcétera. ¿no? Y el Producto Interior Bruto de China ha aumentado mucho los últimos 40 años y dentro del tanto por ciento del Producto Interior del Producto del mundo ha pasado a ser muy grande y el nuestro se ha reducido, tanto el del de Estado el español como el de Europa. ¿Mm? Entonces, eh, algo hemos hecho mal y algo tendremos que mejorar para hacerlo mejor. ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos tenido una crisis financiera brutal en el 2008, que supuso un decremento de, del producto interior bruto, luego bueno recuperado, pero con el retardo ese, y sin embargo durante esa, esa crisis financiera no ocurrió en China, no quebraron los bancos y eso les permitió seguir aumentando su producto interior bruto. Y en la pandemia también, a pesar del confinamiento que han hecho, nos han sacado más ventaja todavía. Entonces, algo estamos haciendo mal o peor que ellos, que es lo importante, porque esto es una competencia. Nuestras empresas compiten con las suyas y si no conseguimos tener el mismo nivel, las nuestras van a cerrar. Tenemos que hacer que sean más competitivas. ¿no? A China le interesa seguir con la globalización, porque con la globalización y con el libre cambio es como ha crecido. No le interesa... Eh, empezar a, a, atrás y atrás en un sistema en que haya aranceles, etcétera, etcétera. Porque parece que lo está haciendo mejor, lo está demostrando. Entonces a ella no le interesa entrar en una guerra como la que empezó Trump de bueno pues te quito, no te dejo vender los Huawei, etcétera, etcétera. Le, le interesa el libre cambio. Entonces su expansión no es militar. Estados Unidos sigue teniendo sus 500 bases en el extranjero. China no. Su expansión es económica. Fuera e internamente también. Ya sabes que el último plan quinquenal, una parte importante la querían basar, que ya lo estaban haciendo, como te has dicho, sacando cientos de millones de personas de la, de la pobreza en aumentar su nivel de vida, visto que les iba a ser más difícil exportar. Pero vemos que se ha convertido el primer socio de Latinoamérica, económicamente, ha sustituido a Estados Unidos, de África, con Europa, creo que por ahí anda también, ¿no? Entonces la cuestión es primero entender que a ellos no les interesa las guerras ni nada de eso porque van ganando económicamente que es lo importante y sí, eso lo tenemos que tener claro y aprender de ellos aquello que estén haciendo mejor evidentemente no lo que no nos guste porque lo estén haciendo mal y bueno eso también igual lo podemos has hablado de, del problema de Ucrania sí si, nuestra energía ahora es mucho más cara que hace, que hace dos años. Nuestras empresas en, en Euskadi, por ejemplo, muchas son metalúrgicas y sus costos de producción aumentan respecto, pongamos, a los de Estados Unidos que nos venden el gas, pero es mucho más barato su gas en Estados Unidos que aquí. Vamos a tener que ir cerrando empresas. Entonces, esto que está ocurriendo también con la guerra de Ucrania, que nos, nos sube el precio de la energía, tenemos inflación que China no ha tenido. Y se rompe nuestra comunicación eh, económica con China de alguna forma, a la que le vendemos desde, desde nuestras industrias mucho, Europa cada vez va más para ojo. La cuestión, desde mi punto de vista, es que todo eso refleja una situación que, como he tratado de plantear, ha llegado al punto final. Es decir, China, lo que le ha permitido llegar hasta esta posición, ya no puede seguir aplicando el mismo juego. Porque el problema. no solamente el demográfico que lo tiene y, y va a más muy mucho tiene eh, problemas claramente de oscurantismo de su propia economía, eh la banca no funciona con cre con criterios eh económicos, funciona con criterios políticos, el nivel de endeudamiento chino está empezando a ser un problema enorme para la propia China. El último si si busco algún ejemplo muy concreto China acaba de renunciar a dar el nivel de desempleo de, de los jóvenes chinos. ¿Por qué? Porque se le ha disparado de tal manera que ha preferido. Bueno, pues no digo la cifra y nadie sabe cuántos jóvenes hay desempleados. ¿Resuelve algún problema? No, pero de momento no lo digo. Es decir, para mí el problema fundamental es que China ha llegado al, a lo máximo que, este, que estas condiciones le permitían, pero que no le permiten ir más allá. Porque ya le van, ya ha generado más problemas, el propio modelo ha generado más problemas de los que le resuelve. Y Xi Jinping no está presentando ningún modelo alternativo eh, a, día de, a día de hoy. Contando, eh, totalmente de acuerdo, contando con que, y lo, he, lo he planteado en el caso de Ucrania, a China le, le interesa que el mundo funcione, porque es lo que le permite hasta ahora lo que le ha permitido llegar hasta donde está. Por lo tanto, China no quiere una guerra global. Eh, en ningún caso, porque de ahí no saca, entiende que no saca ventajas. Y ya lo sufrió con la pandemia y ya lo sufrió con la crisis económica del año 2008. Luego, el problema fundamental, con todos los errores que hayamos cometido nosotros, que son muchos, con mucho que sea un Estados Unidos que está haciendo negocio con Ucrania que lo está haciendo, Estados Unidos. Eh, nos está vendiendo el gas a nosotros, los europeos, al triple de precio al que se lo vende a los asiáticos. Está haciendo negocio. Y los países europeos, eh, por el temor, por la amenaza que representa Rusia, están aumentando sus presupuestos de defensa y da la casualidad que el que coloca las armas en esos países europeos es Estados Unidos. También hace negocio. Por lo tanto. No es una para mí, no es una cuestión de los errores que hemos cometido o de que Estados Unidos no se esté beneficiando de manera descarada de, de situaciones como esta, sino el asunto es que no pensemos, yo al menos no no comparto esa idea, no pensemos que China tiene la capacidad de seguir adelante y que ya es inexorable que dentro de y ahí podemos discutir cinco años, diez años, los que sean, se pone por delante de Estados Unidos. No me lo parece con este modelo. O sea, tengo la sensación clara de que Estados Unidos sigue teniendo He eh, empezado por ahí. Es que es la principal potencia militar, la económica, la científica, la cultural y la energética del mundo. Es que son cinco cosas. O sea, en las cinco cosas más importantes que podemos asociar con la palabra poder, Estados Unidos es el primero de la clase. Y luego vendrá China. Pero ¿en qué ámbito de esos cinco está China por encima de Estados Unidos? En ninguno. Hoy por hoy, en ninguno. Luego, desde ese punto de vista, si no, es, no lo está... Y el modelo no le permite cerrar las brechas que todavía, la desventaja que todavía tiene con Estados Unidos, el suponer que China va a pasar por delante de una manera u otra, en fin, no, no acabo de verlo todavía. Sí, muy buenas. Pregunta muy breve. Ya, ya, ya lo habías dicho, o sea, al principio ya has dicho desde el principio que, evidentemente, Estados Unidos está buscando, eh, bueno,. Eh, es la primera potencia a todos los niveles, a estos cinco niveles que estábamos hablando, no hay manera, no habría manera de que en algún momento, claro, eso tampoco lo vas a saber tú porque no lo sabemos, que en algún momento llegaran a, a digamos, a, a fluir de una, manera, de una manera conjunta estas dos potencias, China por un lado, está claro que Estados Unidos va a hacer lo imposible que ya lo está haciendo a, nivel de, a todos los niveles para que China esté eh, frenar a China a todos los niveles a nivel económico sobre todo ya lo hizo en Japón en su momento también que, que lo que pasa es que Japón era aliado de China después de la Segunda Guerra Mundial no entonces pero no crees que eso podría en algún momento llegar a que fueran de la mano y eh, y, y que no estuviésemos en esta situación que ahora mismo la vemos como pues como que uno de los dos es el que va a estar y ya y ya. Porque confrontación entre ellos no va a haber tampoco. Yo yo trato de entender la historia, lo que yo conozco de la historia de la humanidad en términos y sé que no es la única clave para nada, pero en el ámbito geo eh geopolítico, en el ámbito geoestratégico de forma clara, en términos de voluntad de poder. Si yo tengo el poder mi principal preocupación es conservar el poder. Y si tú no lo tienes, tu principal preocupación es conseguirlo. Eh, en lugar de... Y luego vendrán las diferencias ideológicas o de color o de mmm, lo que quieras. Que a mí me gusta el pescado y a ti te gusta la carne. Pero eh, es, esto es una competencia cruda y dura en términos de voluntad de poder. Por lo tanto, dime en qué, qué momento de la historia conoces en la cual el hegemón, a la escala que sea, el hegemón haya dicho... Uf, La carga es muy pesada, mejor la vamos a compartir si os parece, y ya entre todos. No, o sea, Tucídides lo que nos decía era eso, y, y hasta que aparece la era nuclear, hemos estado en una competencia por potencias, primero las europeas, cada una con su imperio, con sus colonias, intentando estar por encima de las demás. Y salía hoy con esta y mañana con la otra, en función de, recordemos, los, los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses. Y en función de la defensa de mis intereses, hoy me voy contigo porque encajamos con el mismo interés y mañana me olvido de ti porque he cambiado, mi interés es otro. Por tanto, no, empecé hablando de China América. Nos enfrentamos a tres amenazas existenciales. A la proliferación de armas nucleares, a la, a la crisis climática y a la disrupción tecnológica. Amenazas que superan las capacidades de cualquier estado del planeta en solitario, se llame Estados Unidos, se llame China, se llame como se llame. Luego todo parece indicar, chicos, es necesario trabajar en común porque en solitario es que nos va a pasar por encima esa amenaza y acabamos derrotados. Sumemos. ¿Dónde está? ¿Cuál es la institución ahora mismo donde se visibiliza esa cooperación? O sea, ¿Lo es la ONU? No lo parece, y ni ninguna otra. La ONU debería ser la principal como legítima representante de la comunidad internacional, sino que lo que estamos viviendo ahora mismo es una polarización, volvemos a una polarización en bloques. Yo entiendo que es imposible, hay quien apuesta hoy en día por la desglobalización. La desglobalización es imposible. O sea, seguir planteando, hay gente que se dice que es antiglobalización, Eu no sé lo que quiere decir antiglobalización, o sea, no, es que yo soy antioxígeno, vale, por pues respira, por pues respira nitrógeno, a ver como te va, o sea, es que, en el momento en el que yo sé en directo lo que ocurre en cualquier lugar del planeta, eso se llama globalización. Y en el momento en el que cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar del planeta me va a afectar a mí, aunque esté a mil kilómetros de distancia, eso se llama globalización. Y luego ya veremos cómo gestionamos la globalización. Pero a día de hoy recordemos que China es el principal contaminador del planeta. El 65% de la energía eléctrica que genera China hoy la genera con carbón. Carbón, Ya no gas, no petróleo, no carbón. India tiene 65% de su energía eléctrica eh, a base de carbón. Italia está aumentando centrales de carbón. Alemania está aumentando centrales de carbón. ¿Qué pasa? ¿Que nos han dado cuenta de que la crisis climática la tenemos ahí? ¿Dónde está la colaboración? ¿Quién está cumpliendo con el acuerdo de París? Luego, desde ese punto de vista, ya digo y siento plantearlo de esa manera, me parece un cuento de la lechera, es que no, no, no acabo de ver, o sea, no tengo ejemplos concretos en los que poder decir que ha habido un momento histórico en el que conscientes de la amenaza que nos afecta a todos, hemos dicho, olvidémonos de nuestras diferencias que son una tontería y pongámonos al tema serio. No lo he visto hasta ahora. ¿no? Ojalá alguna vez empecemos esa lista de colaboración. Buenas, Jesús. Aquí arriba. Sí. sí, nada, muchísimas gracias por brindarnos tu análisis. Y yo te, sí que te quería preguntar por un punto que no ha sido muy mencionado, que es el tema de África, en el que históricamente Occidente ha estado muy presente y ahora parece que este otro lado encabezado por China está más presente. Si nos podías hacer eso un, un breve análisis, si es posible, aunque seguramente sea muy extenso. Y luego otra segunda cosa es el hecho de... Has estado mencionando durante esta hora y media que eso, eh, China es un peligro para Estados Unidos y para Occidente, pero al, al, al igual has mencionado una serie de inconvenientes que parece que ese crecimiento y ese miedo por parte de Occidente respecto a China, a China como rival parece que se va a estancar en un momento. Y mi pregunta respecto a eso es por qué se tiene tanto pues, miedo, por decirlo de alguna manera, de de China. Muchas gracias. Gracias. Con, con lo de África, esquemáticamente yo diría, China ya se ha convertido en el principal socio y en el principal financiador del de, eh, conjunto de los países africanos, de los 54 o 55, depende si incluimos o no lo del Sáhara Occidental, que ahí tenemos nuestras problemillas en casa. Eh, por lo tanto, eso ya es una realidad. ¿Cómo lo ha conseguido? En primer lugar, por encima de todo lo que hayan hecho los chinos. Gracias a nuestros errores, gracias a los errores occidentales. Es decir, llevamos décadas entendiéndonos con impresentables y nos olvidamos de que son corruptos, nos olvidamos de que machacan a su gente, nos olvidamos de que no cubren sus necesidades. Mientras juegan en nuestro juego, nos han valido durante décadas. Es decir Primero los hemos colonizado, cuando ya los descolonizamos, hemos puesto... Puestos de poner. Hemos puesto al frente de esos países a quien nos ha parecido que iba a jugar nuestro juego o cuando no ha sido el caso, hemos mirado a ver si ese que, se, que por la razón que fuera ha emergido como líder, si quiere jugar nuestro juego o no. Y a la medida que quiera jugar nuestro juego, nos da igual lo que haga con derechos humanos, con satisfacción de las necesidades de su población, con su orientación política, con lo que se mete en el bolsillo, nos da igual. No es que los africanos, es que tienen sentimiento antioccidental es que nos lo hemos ganado a pulso. Y entonces entro yo en juego, que soy China, eh, yo aquí no he colonizado nada, o sea, yo aquí nunca he, bueno, es la primera vez que vengo, desde el siglo eh, XIV creo recordar, cuando la, la flota que envió el emperador eh, y luego China desapareció de África, pues yo no os he colonizado, yo no tengo ninguna hipoteca generada con vosotros. Yo no os voy a pedir que defendáis derechos humanos ni libertades ni eh, democracia ni nada parecido. Los occidentales os dicen que se preocupan de los derechos humanos, pero ya sabéis que es más o menos eh depende de lo que sea. ¿Qué es lo único que os voy a pedir a cualquiera de vosotros africanos para que nos entendamos? Que non reconocase Taiwán. Y tú que eres africano empiezas a buscar Taiwán en el mapa, empecé, ¿eh? o sea, ¿qué es eso de Taiwán? ¿Qué me está pidiendo este individuo? Y cuando analizas eh dónde está Taiwán, dónde hay, dónde hay que firmar? O sea, si a cambio de no reconocer a Taiwán, tú me vas a financiar, me vas a crear eh empresas, me vas a seguir apoyando frente encima a Occidente y me vas a dar más de lo que me dan ellos, pues dónde hay que firmar? Por tanto, primero errores y luego una China que no ha puesto más condición que no reconozca a Taiwán. ¿Qué está ocurriendo ya? Y he tenido la ocasión en República Democrática del Congo, en Sudán y en otros países de verlo. Oye, es que esta carretera que me hiciste está llena de baches. Oye, que esta escuela se me viene abajo. Sí, la hiciste un año, cumpliste con la fecha que me habías dicho y los occidentales nunca montaron la escuela, pero se me está viniendo abajo. es que tus calidades, es que tu forma de funcionar, encima traes trabajadores chinos, muchos de ellos prisioneros de las cárceles, que me los traes a trabajar. China tiene más soldados en África que en ningún país occidental, pero teóricamente no tiene ninguno. Eh, así es como se presenta la, la, la cosa. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, China, ya digo, ha aprovechado otra vez los errores y ha ganado posiciones, intentando qué? Dominar, evidentemente, a jugar a su juego. Del mismo modo que ahora mismo... Rusia vuelve otra vez al escenario. ¿Qué pinta ahora mismo lo del golpe de Estado en Níger, después de lo de Malí y lo de Burkina Faso y lo de Chad? Pues ahora mismo en Níger el golpe de Estado es en función de los errores de Francia. Pero que a continuación Wagner, el grupo mercenario ruso, diga, bueno, que si necesitas un poquito de ayuda, aquí estoy, evidentemente, pues aprovechando los errores de otros. Luego, desde ese punto de vista, yo no le auguro a China mucho más éxito, ya, otra vez lo mismo. Ha agotado el modelo. A partir de aquí, tiene que hacerlo de otra manera. Y no parece que esté dispuesto a hacerlo, porque ya he dicho, o yo por lo menos no he identificado, de qué otra forma va a actuar China que no sea esta que acabo de describir. La segunda cuestión era... Eh, ¿Será porque nos hemos acomodado ya a la forma de, de subordinación que nos impone Estados Unidos? Eh, pero me ocurre que con respecto a la Unión Europea. Yo le pido más a la Unión Europea. O sea, Europe, eh, ¿La Unión Europea tiene capacidad para desmarcarse de esa China que vemos como rival? Pues no parece. Estamos alineados con Estados Unidos cuando para nosotros China no representa el mismo temor que para Estados Unidos. Para Estados Unidos es el rival que lo quiere echar del puesto de líder. Para nosotros europeos no, no es ahora mismo una amenaza de seguridad, ni mucho menos, ni una amenaza a nuestra hegemonía, porque no somos hegemón. Y sin embargo, como estamos tan alineados con Estados Unidos, hemos renunciado a establecer nuestra propia relación con China. Nos lo acaba de, de enseñar el canciller alemán, Scholz, cuando ha ido para allí, por favor, por favor, eh, pues de ese modo no vas a conseguir mucho, sin desmarcarnos, eh, de, como digo, de, de Estados Unidos. En cualquier caso, ya digo, a mí, todas las características que me transmite el modelo chino, yo, como ciudadano, de o como dije antes, como súbito de ese imperio, yo lo voy a pasar peor. O sea, el nivel de intrusión en mi privacidad, el nivel de recorte en mis derechos y libertades, está años luz del que me puede imponer eh, Estados Unidos eh, como en la relación que podemos tener con Estados Unidos. Por lo tanto, yo lo temo como individuo, yo. estar dominado por un sistema como el que yo creo que es China, en términos políticos, en términos sociales, fundamentalmente y en términos de seguridad. A partir de ahí, creo que es fácil si a otros como yo perciben ese temor que haya una idea colectiva de, uy, de China no me viene nada bueno. Más allá de que tecnológicamente me me pueda vender un cacharro que es más barato que el que me venden otros. pero lo percibo de ese modo, muy inconcreto si quiere, pero lo coloco en ese nivel incluso individual, contando con que, insisto, contando con que Europa, la, mejor dicho, la Unión Europea, no ha conseguido encontrar todavía un modelo de relación con China, sino que estamos alineados con Estados Unidos y, por tanto, nos llevamos las tortas sin llevarnos ningún tipo de beneficio. Buenas tardes. Muy, bueno, brevemente. Dos veces has preguntado que algunos ejemplos donde el hegemón, como tú dices, se haya entendido. Pues voy a dar dos. Uno, desde 1870, primero Prusia y luego Alemania estuvo con Francia a matarse. La guerra franco-prusiana, dos guerras mundiales. Pues eso se superó mediante la Unión Europea. Esos son los caminos. Segundo, Japón y Estados Unidos. Vamos a donde llegaron bajo el dominio eh, de, de estados unidos japón se acomodó yo creo que desde alemania aprendió a que era mucho más rentable que andar invadiendo por ahí como hitler vender mercedes y fabricarlos en vitoria entre otras cuestiones pues esas son las vías que hay que hacer y espero un poco de optimismo de que vayamos por ahí y no por el otro lado porque el otro lado no tiene remedio. eh, son ejemplos que creo que refuerzan lo que he dicho hoy contigo y mañana con el otro en función de los intereses que tengan en cada momento, con una circunstancia añadida. Es que tú, eh, eh, Estados Unidos, me has machacado, o sea, Japón, he sido derrotado, aplastado y a partir de ahí tú has dicho cómo se funciona aquí. Y has cogido el general MacArthur, has cogido el caballo del emperador y has dicho que el emperador no es Dios y a partir de ahí tragas todo lo que te diga. Y así está Japón como está, desquiciado socialmente. Por haber tenido que aceptar el dominio de un modelo que no es el suyo, que no conecta con sus raíces culturales, y todo eso es algo que se palpa en, en una sociedad como la japonesa. Por lo tanto, es a partir de la, de la derrota aplastante, no es que te quieras alinear conmigo en términos de que compartimos una preocupación, no, no, es que te he puesto... Vamos, estás de rodillas ante mí. A partir de una, de una derrota. Lo que estoy hablando hoy es que, la, no se trata de cuatro contra otros cuatro, se trata de que el conjunto de los prácticamente 200 estados del planeta entendamos que tenemos tres amenazas existenciales y que por lo tanto no es este con el otro, es la ONU, con un Consejo Económico y Social, con un Consejo de Seguridad y con un Consejo de Derechos Humanos, que entienda que no hay seguridad sin desarrollo, no hay desarrollo sin seguridad y no hay desarrollo ni seguridad si no hay respeto de derechos humanos. ¿Hemos llegado a ese punto? No, no hemos llegado ni en la Unión Europea. y somos los que, vamos, los que creemos que vamos más avanzados que ningún otro, pongámonos que eso le vamos a sumar a China, que lo va a entender así, como acabo de decir, y que lo va a entender Brasil, y que lo va a entender Sudáfrica, y, y todos los que queramos añadir en la lista. No lo veo, hoy por hoy no lo veo. ¿Que tendríamos que hacer eso? No tengo ninguna duda, eso es a lo que vengo apelando desde el principio de mi comentario. ¿Preguntas? una pregunta. Sí, eh, hola buenas. Mira Jesús, yo te quería preguntar cuál es tu opinión desde el punto de vista exclusivamente económico de las macroinversiones que está realizando China en el resto del mundo, Sudáfrica, eh, Sudamérica, los países que tienen que ver con con la ruta de la seda desde el punto de vista de los propios países y de China. Gracias. Ese macroproyecto que arranca en el año 2013 ya con Xi Jinping, es cuando llega Xi Jinping al, al poder, se supone que va acompañado de una capacidad financiera china enorme. Una capacidad financiera que se ha ido debilitando en la medida en que desde el año 2013 hasta hoy las cosas no le han ido excesivamente bien y ha bajado sus niveles de, de crecimiento, sean los que sean, con todas las sospechas que hay sobre las estadísticas China. La cuestión es ver cómo ya hay ejemplos, tanto en África como en la propia Asia, de países que han empezado a decir para, para, frena. Porque empiezan a entender que China, por el, se ha dicho antes, no por el camino militar, sino por el camino económico, me estás generando una dependencia tan enorme que vas a hacer lo que te dé la gana conmigo. Y antes de que eso ocurra, mmm, quieto con el proyecto. Y por lo tanto, está habiendo ya casos que llevan a la anulación de acuerdos de financiación para la creación de infraestructuras de esa eh, nueva ruta de la seda por parte de gobiernos locales que empiezan a ver el temor de lo que significa esa dependencia con respecto a China. Entre otras cosas, porque hay muchos países, lo he querido señalar así antes, que tampoco están desconectados de Occidente y que tienen el temor de, si me alineo tanto con China, pierdo por el otro lado. Y a día de hoy... Entre la preocupación que me genera la dominación china y lo que puedo perder en relación con mis antiguos financiadores o colaboradores occidentales, pues eh, de momento está habiendo como mínimo ralentización de la implementación de proyectos que parecía ya que iban adelante sin ningún problema. No sé, nos no lo dirá el tiempo, hasta dónde llegará eso. Lo que es cierto, o sea, lo último que he leído en, esto, en lo que llevamos de año. Lo que yo he visto en lo que llevamos de año del, del macroproyecto da a entender que hay un frenazo, en términos generales, como si hubiera perdido atractivo en función de esas resistencias que se empiezan a generar por parte de supuestos beneficiarios del proyecto. Pero ya digo, el tiempo nos dirá hasta dónde llega eso o si ahora lo revitaliza China por alguna otra vía. Bueno, ba, eskerrik asko guztioi zuen arretagatik eta parte hartzeagatik eta noski Jesusi emandako hitzaldiagatik. E, Gogoratu ordu bete barru gabeko bedratzi terdietan, Florida Cinemaretetan, Los Caballeros eh, Blancos documentales Keiniko dugula, eh gaurkoan ez da ez da egongo zineforumik. Eh, eh bueno, muchas gracias eh por, por la participación y por supuesto a, a Jesús por su por su ponencia y también por las respuestas a todas las eh, las preguntas que se le han planteado. Eh, simplemente recordaros que dentro de un rato, a las nueve y media, eh, vamos a finalizar el, el segundo día en los cines Florida con la proyección de Los Caballeros Blancos, en esta ocasión sin, sin Cine Forum. Es que ergasco, hasta mañana. Gracias.